Pero no le has entendido, acércate con los ancianos, acércate con un servidor para que se te ministre. Mira, no has entendido de lo que se trata, no has entendido quién es el Elohim que salva, no has entendido con todas las prédicas que has escuchado, no has entendido nada. Siéntate en amor, te voy a ministrar. Deja tu orgullo, deja tu vanidad. Siéntate, déjate ministrar. Eso es lo que se tiene que hacer ahorita con varias almas. En el capítulo 4 de Malaquías, dice que nacerá, dice el 2: Vas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, Yahshua HaMashiach, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora, Fíjense muy bien en estos últimos tiempos, hermano, porque esto es escatológico, esto es profético. Yahshua ya murió y resucitó. Pero te decía yo que cuando escribe un profeta inspirado por el Ruach Hakodesh, por el Espíritu Santo, entre un pasuk y otro, pueden pasar miles de años. La restauración ahorita es en su nombre: el Shabbat, las fiestas. Pero viviendo en santidad, cadosmente, temerle y servirle. Ahora, a quienes en estos últimos tiempos, fíjense muy bien, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno, a quienes les está dando su, su nombre, su salvación, etc., a los que le temen nada más. Fíjate muy bien cómo dice el verso 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre. No nada más se trata de nombrarlo, valga la redundancia, el nombre, Yahweh, Yahshua. No, temerle. No pecar. Nacerá el sol de justicia, el Melech Sadik, Yahshua Hamashiach, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como berceros de la manada. Ahora, en el verso, en el capítulo 4, en el verso 1, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, la gran tribulación, la batalla de Oh Magog, que ya ministramos. Por eso te digo, esta administración no es aislada. Si tú no, no vienes a un culto, te pierdes una bendición tremenda, y después no le vas a entender nada. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. De ahí saqué, porque muchos me preguntaban, hermano, ¿de dónde sacó ese dicho? Arderán como estopa. De acá, de la Biblia. La estopa generalmente tiene tíner, tiene gasolina, le prendes un cerillo y arde rápido, y se, y se esfuma todo. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, va a desaparecer todo. Pero para los que tememos a Yahweh, nos revela su nombre, tememos su nombre, lo pronunciamos, guardamos el Shabbat, guardamos las fiestas, y entonces cuando vengan los días malos, Él nos va a guardar. De eso ya ministramos sobre el silbido, ya ministramos hace ocho días eh, sobre los últimos tiempos, y vamos a seguir ministrando más. Después cito en el mismo capítulo 4 de Malaquías, dice el 3, pasó 3 el versículo, hollaréis a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, se vuelve a repetir el día que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos, acordaos de la Torá de Moshe, mi siervo, al cual encargué en Oreb ordenanzas y leyes para todo. Israel. Aleluya. Ahora está hablando de los últimos días, de los últimos tiempos. He aquí yo envío el profeta Elías, Eliyahu, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Entonces, Eliyahu, Elías, ya hemos ministrado que es uno de los dos testigos de Gisgalud, Apocalipsis capítulo 11. Él y Moshe y Moisés así es de que estos, estos últimos versículos del capítulo 3 de Malaquías y el, el capítulo 4 está hablando de la restauración final de su nombre de temerle, de vivir santamente de servirle lógico, sacamos como conclusión de no vacilar, de no estar entre las tinieblas y la luz, sino pura luz que es Yahshua HaMashiach Baruch Hashem ahora y desde luego que va a venir el Yahoo. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Cómo estamos en toda esta quejilá? En estos puntos. ¿Cómo está ese precioso grupo, este precioso grupo, este precioso grupo, los hermanos que están dando clases allá, a tus hijos? ¿Cómo estamos? Vamos al 16. ¿Tememos a Yahweh? Hablamos cosas kadosh o puras vanidades del diablo. Porque el Eterno está grabando todo. Tus chismes, tus murmuraciones las está grabando. Mejor hablemos cosas santas. Maru Hashem Yahweh. Aleluya. Pero si tú estás hablando cosas santas, mira, te quiero enseñar Torah. ¿Sabías que es el Shabbat realmente? No lo había entendido. Es el Shabbat, mira cuántas citas. Mira esta fiesta. Por eso en la Quejilá, Gozo y Paz celebramos Rosjodeis porque lo vamos a celebrar en el milenio. Ah, sí, le voy entendiendo. Bueno, eso es hablar cosas kadosh. Se abrió el libro de memoria delante de él. ¿Cómo estamos tú y yo, esta Quejilá, ante Yahweh? En ese libro. Ese libro ya está, ya está abierto y se está escribiendo muchas cosas. Aparte ese libro de la vida, ¿cómo está mi vida? Muchos dicen en las campañas cristianas evangelísticas: Den, ¿aceptas a Cristo? Sí. En este momento tu nombre fue escrito en el libro de la vida con letras de oro. Esa es una patraña, hermano. No es así. No es así. No es así. En este momento estás, está habiendo fiesta. En los cielos, porque dice que cuando un pecador se arrepienta y fiesta en los cielos, no es así, y el pueblo ha sido engañado, y como van tras sus propias concupiscencias, su propio pecado, ha sido engañado. Millones de almas están en el infierno pensando que eran salvos, pero nunca lo fueron. Eso es lo grave del asunto, hermano. Ahora a ti y a mí nos tocó la época de la restauración. Bendito es el nombre de Yahweh. Nos ha dado su verdadero nombre. Nos ha dicho a través de esta quejilá: "Témeme, guarda la santidad, no peques". No solamente una vez, sino muchas veces. Miércoles que nos reunimos, ahora en Shabbat, mañana sábado en la mañana, Shabbat mañana cuando entregamos el Shabbat Siempre, a veces no, generalmente se da un mensaje y después a las seis de la tarde por Rajamín, por mí otro mensaje. ¿Cuántos mensajes en una sola semana de santidad? Tremendo, nos ha dado una oportunidad tremenda. ¿Cómo está esta quejilá en ese libro? ¿Cómo está? Dice después. Libro de memoria delante de Él para que los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre, pensamos en su nombre, pensamos no vituperar el nombre. Que si a mí me dicen mesiánico, es usted un judío mesiánico, bueno, si quieren decirme judío mesiánico, Baruch Hashem Yahweh, sí, pero que yo no vitupere el nombre de mi Padre allá afuera, que no digan usted es un hipócrita, porque lo que dice en el púlpito no lo cumple allá afuera. Hemos ministrado muchas veces, amados hermanos, amadas hermanas, que nos digan santurrones, locos, etcétera, Pero lo que no nos digan hipócritas. Eso es mucho, muy importante. Cuando una persona menciona el nombre, pero no lleva una vida santa, está vituperiando el nombre y se está carreando una maldición tremenda. Ahorita vamos a ver algunas citas. Entonces, ¿cómo está esta quejila? Dice el 17. ¿Serán para mí especial tesoro? ¿Seremos un tesoro, hermanos, hermanas, ante los ojos del Eterno en ese libro? ¿Seremos un tesoro o cómo estaremos ante el Eterno en ese libro? ¿Seremos un tesoro o seremos basura? Sebel. Ha dicho Yahweh de los ejércitos, en el día en que yo actué, entonces somos su, su especial tesoro nos va a guardar. Si no somos su especial tesoro, la ira vendrá sobre nosotros. Pero no queremos eso. Queremos que sigan viniendo más caricias de Yahshua Hamashiach. Baruch Hashem, más bendiciones. Por eso vas a venir el día de mañana a las 6 de la tarde a escuchar la predicación. Dice, y los perdonaré. Eso es muy importante. El perdón de Él es importantísimo. Para eso hay que hacer un verdadero arrepentimiento. Teshuvah. Dejar todos los pecados, todos. Todos. Aunque te digan que vienes a una congregación, a una kegilá exagerada, donde exigen mucho. No, no se exige mucho. Se exige todo. Yahshua exige todo. Aleluya. No, el pastor Palacios, no. Luego dice, como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Tu hijo te sirve, tú le perdonas, tú le bendices, Baruch, Heshen Yahweh. Dice el 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Elohim y el que no le sirve. Tú ahora entonces, temiendo a Yahweh, teniendo su verdadero nombre, tú vas a la calle. Ayer que yo salí a dar unos servicios. Decía yo, padre, el mundo está muy feo. Me encontré cantidad de satanistas, de emos, homosexuales, transvestis. ¿Qué es esto? Son los últimos días. Entonces tú puedes discernir entre el justo y el malo, entre el kadosh y el impío, pero ellos no hacen esa diferencia. A ti te ven, y a mí como un loco. A ti te ven, hermana, con todo respeto, como una loca. Te ven así. Ellos no tienen ese discernimiento. Si se encuentran un emo con un satanista, están peleando, pero no entienden que los dos están igual de perdidos. Y en las religiones igual. Y en las denominaciones igual. Y no entienden. No, nosotros tenemos la sana doctrina, lo que yo explicaba hace ocho días. No, nosotros tenemos la sana doctrina. No, nosotros somos los que tenemos la sana doctrina. No, no disciernen, hermano. No disciernen. Ahora. En el capítulo 4, entonces dice que los soberbios, todos los que no quieran a Yahweh, su nombre y temerle, van a arder como estopa, serán como estopa, serán como estopa. Más a vosotros, dice el 2, los que teméis mi nombre. Entonces, temerle no nada más es mencionar su nombre, que es importantísimo, sino que su nombre no se ha por tu culpa o por mi culpa. Es decir, que el nombre del Padre Eterno, Yahweh, Yahshua, que es un solo Elohim, un solo Dios, que lo que Él nos enseñó, su Torah, el B'rit Hadasha, la Biblia completa, no digan, esos van allá, pero son una bola de hipócritas, que no se habitupera mucho cuidado, porque eso acarrea unas maldiciones tremendas. Ahora, ¿cómo está la quejilá ante el Eterno en ese nombre? Anoten esto, al no pronunciar su nombre, se limita la persona en la lectura de la Torah y en la adoración. Es decir, al no mencionar el verdadero nombre del Padre Eterno, Yahweh, Yahshua, Hamashiach, se limita la persona en la lectura de la Torah, no le va a entender a la Torah. Si lo primero que rechaza es el nombre, aunque lea la Biblia, no le va a entender. Te lo digo por experiencia. Tuvimos los casos, como en todas las quejilot que se van abriendo, y bendito sea Yahweh, por eso, porque se van abriendo muchas quejilot en varias partes del mundo. Se ministra el nombre. Entonces yo la primera vez lo que hice es tomar un pandero. Es decir su nombre es Yahshua Hamashiach. Uff, tremendo fue eso. Porque desde mencionar su nombre, los demonios se alebrestaron y muchos se fueron. Y tú te quedaste o tú llegaste. en Yahweh. Pero nada más con el nombre. Era necesario empezar con el nombre, porque si no, después toda la Torah. Toda la explicación, la esparasal, la escatología no se entiende. ¿Cómo le explicas a una persona?